Ya nos pasó en el 2007 que igual nos inundaron, pero fueron pocos tiempos. Ahorita sí se pasaron con nosotros demasiados tiempos. La gente de aquí, de todo este poblado, vive del campo. Si no hay seco en el campo, ¿qué pueden cosechar? ¿Qué pueden producir? Los animales necesitan estar en el campo. Si no hay, ¿dónde se sostiene? A principios de octubre, la primera inundación, nada más así como ven ahorita que está el agua, llegó hasta la orilla de los pretiles de casa. Ya en esta segunda sí ya se fueron, por ejemplo, mi casa que yo la tengo a nivel de la carretera, ya se fue a 1.5 metros adentro de mi casa. Ya se perdieron refrigeradores, colchones, estufas. Esto pasó de la segunda vez. De la segunda, todo esto está húmedo, todo ya todo está haciendo en pedazos, ya esto ya no sirve. Igual esto ya no sirve, igual todo está bien húmedo. Ya no, ya aquí estamos en un desastre. Ese refri que es de 14 pies, ya no sirve igual. ¿Ve? Lo tengo trabajando, ¿ven? No sirve para nada ya. Todo se acabó aquí. Todo está deshecho. Tengo una máquina de serigrafía. Aquí la tengo, ¿ven? Se llama pulpo. Todo se acabó. Tengo mallas de serigrafía igual. Ya estas ya no sirven igual, ¿ven? Todo se acabó. Aquí. Ya no sirve nada. Ya tenemos varios días en el agua y acá tenemos nuestros animalitos. Gracias a Dios que hicimos la lucha de ponerle esta losita para tener los animales aquí. Si no, no tuviéramos nada, ya se hubieran ahogado todos. Está crítica la situación y trabajo no hay por lo que trabajan en el campo. Todo está inundado, ¿a dónde va a ir a trabajar la gente? Él sabe perfectamente que también él es el que ahora sí que tomaron la decisión entre presidente y gobierno de mandar del agua a todas las comunidades chontales de Nacajuca. Pero a lo mejor, ahora sí que tomando en cuenta el presidente, sí tiene buenos modales y se preocupa por el pueblo. Pero los que, donde baja su información, son los que no circulan por todas las comunidades. Llegando al estado, ahí se muere. Viene el señor presidente a cualquier municipio y vieras cómo se mueven todos, ¿ah? Pero nada más se va y esto se queda sin nada.